Es increíble la ayuda de la gente, la contención, lo que colabora. La verdad que uno se siente contenido por todo esto, ¿no? Es impresionante la colaboración de la gente con respecto a lo que surgió desde una apoyada para Valen, ¿no? Y bueno, ¿y cómo está él en este momento? Valen vive en Venado Tuerto. En este momento está completando un tratamiento de rayos en la ciudad de Rosario. ¿Y cómo está su salud? Bueno, en este momento la verdad es que desde que comenzó todo, ¿no? Valen siempre fue un guerrero, porque es una realidad. En realidad se encuentra con las defensas muy bajas, por lo que provocan las quimios, ¿verdad? Lo que han provocado las quimios. Valen se encuentra en un perfecto estado de ánimo. Cuando hablamos de una cifra, vos me vas a corregir, 32.200.000 pesos, esa es la cifra que se necesita para viajar a Barcelona. Exactamente, ese es el tratamiento, la cifra que se necesita para realizar el tratamiento en Barcelona. Seguramente usted es indicado por médicos de Argentina. Sí, por supuesto, se trabaja para los niños con cáncer, se trabaja con un protocolo que es igual, se maneja, digamos, a nivel país, en todos los países. Valen ahora tenía que seguir con un trasplante de médula ósea, por lo cual no se lo puede realizar porque sigue teniendo células cancerígenas en su médula, por lo tanto no puede realizarse el trasplante, o sea que deben cortar sí o sí con el protocolo del tratamiento que se realiza en Argentina. Y no es que haya chance de realizar ese tratamiento acá, ese tratamiento se hace solamente en dos partes del mundo, es en Nueva York o Barcelona, que es el tratamiento llamado inmunoterapia, ¿no? Por eso es que no queda opción que juntar ese dinero para que se pueda llevar a cabo el tratamiento. ¿Cómo vienen controlando los recaudados, Silvana? Todos los días, bueno, se abrió una cuenta hace más o menos 15 días en el Banco Nación, que es una cuenta benéfica, se controla todos los viernes. Los viernes nosotros estamos al tanto de la suma depositada que hay, y mientras tanto se están haciendo muchísimos eventos distintos en todos los pueblos donde se va recaudando dinero, y la misma gente o las mismas organizaciones vamos depositando en la cuenta de para ayudar a Valen, ¿no? Claro, cuando vos decís pueblos, que es en Santa Fe, en Córdoba, acá en Levante, estamos con tu mamá ayer y me decía que han llegado gente a colaborar con dinero, pero no quieren que digamos su identidad. Yo creo que de esa manera en todos lados. Sí, la verdad, déjame decirte que fue algo increíble, si bien esperábamos que la gente colabore, es como que desbordó, la ayuda es impresionante, la gente, Córdoba realmente se ha puesto la camiseta, se arrancó todo en General de Base, después se sumó Jovita, La Cecira, de Villa Huidobro, Villa María, me han llamado de muchísimos lados, donde la gente está haciendo urnitas, donde se están realizando rifas, muchísimos eventos, no solamente acá en Santa Fe, sino que también muchísimos en Córdoba. Tanto ellos como nosotros quedamos sorprendidos porque, no quiero decirte una cifra exacta, pero llegaron a juntar más de 100 donaciones para la rifa de Vale. El tratamiento lleva 8 meses, son todas vacunas, 8 meses. Y después, por supuesto, que necesita controles, cada tanto necesita un control. Así que los chicos se van a instalar hasta que realmente hace una alta definitiva, ¿no? En el caso de que el tratamiento funcione al 100%. Una empresa ya pagó los vuelos a Barcelona para la familia completa de Mariano. Estaban viendo la idea de ver el avión sanitario, pero era muy costoso. Y bueno, Valen creo que puede llegar a viajar a Barcelona, sería en un vuelo común, ¿no? A lo mejor en primera clase para que no tenga mucho contacto con gente por el tema del COVID también, y buscar algunas comodidades, pero los vuelos ya están todos pagos, y la estadía en Barcelona también, una empresa paga la estadía de Mariano y toda la familia mientras dure el tratamiento en Barcelona. Disculpa esta pregunta, digamos, que bueno, por ahí nos toca a todos, porque yo con tu ex esposo que falleció, era joven, trabajaba con nosotros en la cooperativa, recuerdo que nos impactó muchísimo. Esto como hereditario, ¿no es cierto?, esta situación de Valentino. Sinceramente, Gili, no me molesta para nada que me lo preguntes. No se está haciendo un estudio, obviamente, ¿no?, para llevar a cabo, para, digamos, tener respuestas. Una carga genética supuestamente sí tiene que haber, existir, porque lo que Valen tiene es el mismo tumor, solamente que en diferentes lugares, ¿no? Nicolás, claro, lo tenía, digamos, su tumor primario era en el cerebelo y Valentino en el estómago, pero es el mismo tumor, neuroblastoma de 4 grados de alto riesgo. Claro. ¿Y Nicolás cuánto yo tenía cuando le tomó todo esto?
Nicolás 25, claro. Pero bueno, ese tumor es sumamente agresivo, cual no da muchas chances, ¿no? Claro. Es más, lo de Nico llamó mucho la atención porque en ese momento todos coincidían que es un tumor que no se da en personas adultas, se da en niños generalmente hasta 5 años de edad, que fue lo que llamó, impactó mucho en lo de Nicolás, ¿no? Bueno, y hoy lo volvemos a vivir con Valen, pero bueno, con Valen fue diferente, es diferente porque Valen tiene una posibilidad y la vamos a ganar.